Muy buena gente, pequeño momento spam antes de empezar, espero que disfrutéis muchísimo de este vídeo, es un fragmento del directo de ayer en el que tiramos bastantes gemitas al puñetero Van. Hice una apuesta, no perdí la apuesta y aún así por todo el apoyo que hubo en el directo de Twitch, tiro un montón de multis. Espero que os guste el vídeo, espero que os guste el resultado, tenéis abajo en la descripción el canal de Twitch por si os queréis pasar por los directos. Hoy de hecho estaré haciendo o habré hecho un 8 horas, así que ya os digo, muchas gracias por el apoyo que le estáis pegando a los vídeos, muchas gracias por el apoyo que le estáis pegando a los directos. Voy a seguir haciéndolo porque me encanta, el Grand Cross es un descubrimiento increíble. Así que así vamos a seguir, insisto, si quieres más contenido de este tipo, suscríbete, es totalmente gratuito, dale un pedazo de like y aparte ya te digo, pásate por los directos, sígueme en Twitter, sígueme en Twitch, que no cuesta absolutamente nada y ya os digo yo que os lo pasaréis muchísimo mejor en directo si veis este tipo de cosas. Así que nada, disfrutad del vídeo para aquellos que no estuvisteis por ahí y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego, estamos bien. ¿Qué está pasando? No se oye. ¡Sí se oye! No me mintáis. Que me oigo, me veo. ¡Que no estoy muted! Pues ya vámonos, ¿no? ¡Gente! Se viene. ¿Qué equipamientos para Jericho? Subo un vídeo dentro de nada, Aleox. ¡Revenge Counter! Me encanta. Me encanta. ¡Vamos, gente! Empezamos con los tiquetos. Aquí si salen Grillamores también cuentan, ¿eh? Porfa, que no se te olvide mirar Discord. No, lo miraré. No os preocupéis. Chiquita R. Chiquita R me voy a comer, va. A ver si por lo menos es un SR. Y bueno, los R ahora mismo me vienen muy bien. Que tengo poquitas medallas R para... Bueno, tengo poquitas. Necesito medallas R para comprarme muchas potis de estamina. Estaría bastante bien. Vale, aquí tenemos la primera R. Estamos bien. Estamos bien, gente. ¿Me pasas tus viewers o qué? Si haces directo, si enchufas directo te los paso. Si enchufas directo te hago host en cuanto termine, carry. ¿Estás comprando alguna oferta en concreto? ¿Recomiendas alguna? Yo recomiendo comprar la oferta semanal. Está bastante bien. La oferta semanal está bastante... ¡Qué susto me he dado! Sí, tengo que darle, sí. La oferta semanal, la suscripción semanal, yo creo que está bastante guay. Incluso la mensual está muy bien. Si tenéis eurillos sueltos, adelante, ¿sabes? Ese es el Grillamore R. Ese sí que es el Girobo. Ese sí que es el Girobo de este juego. Grillamore es... Onoki. Lo equivalencia al Blazing. Si te toca Grillamore, te tienes que cortar el pelo. ¿Por qué? Los tickets son una shit. Sí, aquí nunca me ha salido absolutamente nada. De hecho, siempre son R's de mierda. Creo que aquí me ha salido, en todos los tickets que he tirado, un único SR. Un único SR. Ni puta gracia, Onoki. Lo siento, Mark. Aquí sale Starosa. Joder, qué bien. Sale Zeldris aquí. Lo vamos a conseguir, gente. Tenemos ramita. Bueno, podemos skipear esto ya. El señor Barriles. Perfecto. Monedita. Y por último, último ticket. Y nos pasamos con los tickets de SSRs. En esos tickets me salió Slayer. Pues a mí no me ha salido absolutamente nada, macho. Vale, tenemos espada buena. Pero no le han brillado los ojos. No tenemos marca. O sea que nos comemos chiquita Yugarta. Nos va a ganar, obviamente. Vamos a hacerlo por respeto. Porque tenemos la espada buena. Pero me va a pegar una paliza increíble. Si sale Grillamore, te tienes que dejar su melena, sí, ¿verdad? Joder, macho. ¡Enchanto Naruto Blazing! Dice. Ojo, que hemos empatado, ¿eh? R. R. Como Dios manda. Tú confías en el poder de las masturbandas, es verdad. Por el poder de la masturbanda, gente. El tuigo de los huevos, qué asco. Llegó muy justo, nos salió un puto adivino. Correcto. Vamos allá. Recordad. Apuesta, gente. Recordad la apuesta que hemos hecho al principio. Un Grillamore. Tiro 3 multis a Van. Mínimo. Porque ya sabemos que me calentaría. Un Grillamore, 3 multis a Van. 2 Grillamores.
Es que si sale un Griamor en el primero me voy a morir. Tres Griamores. Dos Griamores se traduciría en meterle 50 pavos al juego y comprarme la skin de Griamore mamadísimo. No debería hacerlo porque le debería meter 50 pavos al juego en el caso de hacerlo, que no debería. Debería metérselos por la Jericho, pero una apuesta es una apuesta. Un Griamore. Tres summons a Van. Dos Griamores. Es que se me ha bugado el cerebro, lo siento, gente. Dos Griamores. Metemos 50 pavos al juego. Vamos allá. Y lo vestimos como se merece. Dos tickets SSR. Gracias, gente. Se viene Dorito. Vamos. Full marca. Full marca. ¡Pum! Como salga Griamore, tío. Como salga... Es que estoy pasándolo mal, tío. ¡Enchanto Naruto Blazing! Esto es un ban. ¡Me he librado! Esto es un ban. ¿Pero qué ban es este? Esto es una mierda, ¿no? Es una basura. Es el nuevo, sí, hombre. Es una mierda. Es una mierda. Confirmamos. Bueno, aún hay oportunidad de que estampemos multisaban. Porque es bastante probable que me salga un Griamore de aquí. No ha salido dupe, aunque me hubiese gustado. No voy a mentir. Me hubiese gustado bastante que hubiese salido un dupe. Así que. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Quiero dos. Realmente quiero dos dupes. Las cosas como son. Necesito dos dupes de cara a futuros banners. A futuros banners, no, a futuras unidades de Coinshop. Porque tengo solo tres moneditas. Me haría bastante ilusión tener el... Ya directamente los estos. Va, gente, o sea, hay mucha gente en directo. Aunque no me salga Griamore, vamos a estampar un par de multis. Por los loles, a ver si me sale Van. Estaría bastante divertido. Me gusta el mensaje de Forza, ¿eh? Los bonos que hace Mores. Voy a mirar. Esto no me voy a girar. Lo tenemos. El King verde, tío. A ver, me viene bien para skin. Las cosas como son. Me viene bien para skin. Y no es una mala carta en el sentido de que... pues tiene su gracia para los demonios grises, creo yo. Pero bueno, está bien. ¡Va! ¡Vamos a estampar! ¡Que hay mucha gente en directo! ¡Vamos a estamparnos! Y así luego me saco un vídeo. ¡Clickbait! Vamos allá. ¿Esa skin no vale para otro? ¿En serio? ¿La skin de ese king no vale para el otro? No me jodas. ¿Jugar PvP del Blazing? No, ese juego está... Un vídeo con muchas flechas. Luego te metes un demonio gris conmigo, verás que risa. Bueno, algo es algo. Vamos allá. Es que aún no he probado los demonios grises en extremo. Vale, Carla, solo un multi. Vamos allá, vamos a ver si hay suerte, va. Vamos a confiar en que vamos a confiar en el corazón de las cartas. Tenemos a Hawk, tenemos Ramita. ¡Ojo, brilla los ojos! Tenemos Hawk, tenemos brillito de ojos, no tenemos ningún tipo de marca. Nos vamos a comer una yu. Nos comemos una yu. ¿Cuál es el ritual para tirar ahora? Hay que rezar para que no salga Griamore. ¡Guau, qué mierda, tú! Dime que sale un fake out. Que ha salido el cerdo. Ha salido el brillito, los ojos. Por favor. Por favor, dame un fake out. Dame un fake out, por favor. ¿Por qué he tirado, tío? Es que hay mucha gente en directo, ya os digo. No haría esto si no hubiese tanta gente. Muchas gracias por el apoyo de hoy. Obviamente también muchas gracias a Yafedi. Porque si no, no habríamos llegado a estos números ni de coña. Así que gracias. Y no tengo nada más que decir. Viva Hispania. Viva el Dorito. Viva el Gilizander. Yo he tirado una multi y 9 R's. Tuve una de esas. Tuve una de esas bastante, bastante divertida. Ibai. Eli Hawk. Todo el mundo quiere que me salga un Griamore. A mí me haría ilusión. Os lo prometo que me haría ilusión. Bueno, vamos a parar ya. Creo que esto ya ha sido suficiente.
Vamos allá. Empezamos. ¡Tiramos de nuevo! ¡Por supuesto que sí! Tira, si tirase tres. Si tirase el full steps, ¿qué pasaría? ¿Con cuántas me quedaría? ¡Ojo! ¡Ha brillado mucho, eh! ¡Ha brillado mucho! Tenemos marca, tenemos cosas. ¡Ha brillado mucho! He ganado. He ganado. Digo, no. Tenemos SSR. 100%. O sea, no puede fallar esto ya. Dame a Van. Dame a Van. O dame a Griamore. Lo que tú decidas. Dame. No he tenido ningún multi aún de dos SSRs o más, ¿eh? Dame dos. ¿Alguien sabe decirme cuándo llega el SSR? No he tenido aún ningún multi de más de un SSR. Ninguno. Qué buen meme con dos SSR. Diría que sí. El cuarto, sexto, séptimo, quinto. Gente, no me estáis ayudando. Ibai. A ver, todo esto me viene de 10. Es que este juego, lo de los dupes, es maravilloso. Porque los dupes se traducen en cosas útiles. ¡Oh, sí! Me cago en tu madre. No hay mejor respuesta. Nos quedamos con 300, gente. Nos quedamos con 300, va. Nos quedamos con 300. Nos quedamos con 300. Generamos un poquito más de tal. Estamos bien. Supongo que ya te tocaba tener algo de suerte aquí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. La calentada. Si es que sabías que iba a pasar. Sabía que iba a pasar. Era más que obvio que iba a pasar. A ver si me sale algún SSR más. Y yo feliz. Yo feliz. Tened en cuenta que en el PvP se consiguen un montón de recompensas. O sea que me da un poco igual perder a las gemas. Porque es que se consiguen una barbaridad de gemas semanales. Una barbaridad. Quedé sordo de tanta felicidad. Merece la pena. ¿A este no lo tenía? Sí, sí que lo tenía, sí. Creo que no me falta ningún SR del juego. ¿Pero qué haces? No lo sé. No preguntes. Es mejor no preguntar. Siempre es mejor no preguntar. ¿Termina ciclo? No. Tanto como eso, no va a ocurrir. Porque eso sí que sería dejarme muchas, muchas, muchas gemas. Sería muchas, 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 muchas gemas. Y no va a ocurrir. No va a ocurrir. Pero sí, quedarme con 300, que está bastante bien. 343, bajamos a 300, nos quedamos ahí. ¿Qué me ha salido? Me ha salido Van en el segundo multi. Me sale aquí un SSR y es perfecto. ¡Brillito! Va, por favor, que me salga aquí un SSR. Sería maravilloso. He perdido. Pues nada, no me sale nada. Se va a quedar un 60% muy rico en este banner, gente. Chiquito 60% se va a quedar en este banner. Pero voy a ser fuerte y no lo voy a tirar. No lo voy a tirar. Me da igual. Voy a ser fuerte. No voy a tirar. No voy a tirar más. Además, es que de aquí viene un fake out. No os preocupéis. Llena la barra. ¡Que no! Que tengo tan buena suerte que en el segundo multi me salen SSRs. ¡No! ¡No! Oficialmente en el juego. Es posible. ¿Por qué leo el chat, tío? Llevo 13 días seguidos sin conexión. No perderé los 2 de la mañana porque solo 2 tickets SSR por el nuevo beneficio de conexión. What? Me he perdido.
Esto, es que ya tengo al van, tío. Ya tengo al van. No, no hay ningún tipo de necesidad, tío. ¿Por qué ha ocurrido esto? No, no quería... No iba a tirar multis. No ha ocurrido nada de lo que había prometido para tirar multis. ¿Por qué ha ocurrido esto? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué tiras más? Porque está en 60%. 60% es un número muy grande. No puedo dejar ese número en 60%. No puedo. Sencillamente no puedo. Está muy alto. Pon anuncio y tira otro. Que no pongo anuncio. Luego, cuando terminemos, lo subo. Me quedo con casi 200... Me quedo con 220 o así. No me salgas SSR ahora, ¿eh? Nos pegamos. Si es que lo fácil era dejarlo en 20. ¡Ya! Pero me he calentado, Mario. Me he calentado. 20 era un número muy bonito, pero 40 ya empezaba a ser duro. Y 60 ya es imposible evitarlo. Es inevitable. Bueno. Creo que podemos olvidarnos de este multi. Y vamos con el que importa. Vamos a ver si sacamos un SSR decente. Y ya estaría. Ya está, no sé por qué he hecho esto, pero ha ocurrido. Ha ocurrido y estoy tremendamente arrepentido. Tenemos Ramita. Tenemos Hawk-chan. Que no pongo anuncio, coño. No va a poner un anuncio en medio de un multi. Estamos locos. Mete anuncio para recuperar. A ver si no sale ninguno y vemos un fake out. Me gustaría ver mucho la animación de un fake out. Vale, no, va a salir igual. ¡Dos SSRs! Solo uno, tío. No entiendo por qué, si no hay nada que sacar. ¡Y yo qué sé, Yagus! ¡Yo qué sé! ¿No veis que no tengo autocontrol? Me ha salido un dupe como mi cabeza de grande. Es más que obvio. No hay forma de entrar en Hispania, aunque esté lleno. No se puede entrar en Hispania. Es que es bobo, es literalmente lo que acabas de decir. Ojalá la siguiente semana salga Scanor y tendré bastantes gemas, tendré como 300 para sumonear por él. No tengo ningún tipo de problema, yo estoy bien. No os preocupéis por mis gemas, gente. Y si no estoy bien, le meto pasta. Gracias, Héctor. Luego me lo veo. Decías que querías dupes, ¿no? Realmente quería más dupes. To be honest.